Hoy nos acompaña el ingeniero Raúl González Apaulaza, director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia de los invitados que nos acompañan. Ingeniero Francisco Javier Barragán Preciado. Ingeniero Netzahualcóyotl Salvatierra, integrante del Consejo Consultivo CEMIC. Ingeniero Víctor Ortiz Enzastie, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ingeniero Eric Moreno Jiménez, gerente de supervisión del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Ingeniero Carlos Méndez Bueno, vicepresidente ejecutivo de Proyecto Estratégico de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Licenciado Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ingeniero Raúl González Apaulaza, director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Para dar la bienvenida, le cedo la palabra al licenciado Gustavo Arballo Luján. Muchas gracias y buenos días de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta importante reunión que nuestra Cámara de manera permanente está llevando a cabo en una serie de proyectos, sobre todo tan importantes como este, que es el del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho al ingeniero Raúl González Apaulaza que nos acompañe, y esto es producto precisamente del quehacer de la Cámara y de una reunión que tuvimos hace apenas unas semanas con el licenciado Manuel Ángel Núñez y con él como director. Nuestra Cámara y nuestro vicepresidente ejecutivo para encargado de este proyecto, el enlace, Carlos Méndez, y de esa manera establecimos una serie de compromisos para poder estar llevando a cabo la información y relación necesaria para lo que prácticamente ya estamos arrancando o ya se estará arrancando de fondo, como son los siguientes proyectos o la inversión para este 2015. Seguramente ahorita en la exposición que nos hará el ingeniero González Apaulaza estará hablándonos de lo que ya todo el mundo sabemos, la importancia, los montos, los años de aquí al 2020 en que se prevé la totalidad de la inversión, los beneficios que esto trae, todos los sectores que están involucrados en un desarrollo de esta naturaleza. Yo le agradezco pues de nuevo a él, a su equipo. Eric, muchas gracias también por acompañarnos, a todos ustedes porque muestran este interés, en donde estoy seguro que las empresas constructoras en general mexicanas que han demostrado su capacidad para llevar a cabo esta y otro tipo de obras, también para el aeropuerto de la Ciudad de México será una realidad. No quiero decir con esto que empresas que vengan a invertir o participar de fuera del país, cuando hay tecnología o cuando hay recursos, bueno, pues también estamos en un mercado abierto y de ahí derivada su interés y su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me parece que vamos a continuar desayunando, a terminar unos minutos más y con ello daremos continuidad al programa. Muchísimas gracias y buen provecho. La invitación a este desayuno de trabajo para compartirnos de primera mano los avances que se tiene en un proyecto tan importante como es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que lo podemos ver con el número de asistentes a este desayuno, que hay una gran expectativa en este gran proyecto. Como sabemos, el actual aeropuerto está alcanzando su límite técnico, lo que impide que más gente y mercancías puedan arribar a esta ciudad. En 2014 se transportaron alrededor de 34 millones de pasajeros, lo que obligó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de saturación en el campo aéreo del actual aeropuerto Benito Juárez. Tal parece que el destino nos alcanzó.
desde hace más de 15 años sabíamos que en relativamente poco tiempo sería necesario construir nuevas instalaciones aeroportuarias, pero era imposible resolver el problema de la saturación en los mismos terrenos del actual aeropuerto. Hoy es una realidad, se cristaliza lo que será una palanca de desarrollo para todo nuestro país. Esta palanca nos permitirá ampliar nuestra capacidad de intercambio comercial, turístico y cultural, posicionándonos en un lugar destacado en la economía mundial. Se trata de un proyecto que no solamente es viable, sino indispensable para México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es sin duda un nexo estratégico y principal punto de conexión de nuestra capital con todo el país y con todo el mundo. Dotar a esta metrópoli de un aeropuerto con mayor infraestructura y capacidad de sus operaciones ha significado en los últimos años uno de los retos más grandes para el desarrollo urbano, ordenado y sustentable de la Ciudad de México y su zona conurbada. La construcción del nuevo aeropuerto es el proyecto de inversión más importante que se ha tenido y se tendrá en el país en décadas, y de ahí la importancia de garantizar a los mexicanos que este sea un proyecto impecable e impoluto, un proyecto que brille por su transparencia y eficacia. En la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estamos sumándonos primero a través de la firma del protocolo de transparencia que en semanas pasadas nuestro presidente y el secretario de Comunicaciones y Transporte, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, firmaron, y segundo, a través de la integración de equipos de trabajo para que conjuntamente se validen los procesos en la instalación y la licitación del proyecto. Sin duda, se trata de una obra que traerá beneficios económicos para todos los mexicanos, para nuestra industria y para la cadena productiva de nuestro sector, ya que demandarán importantes cantidades, insumos, tecnología, maquinaria y mano de obra calificada. También traerá retos importantes, los cuales con orgullo podemos decir que la industria mexicana está lista para trabajar en conjunto y hacer realidad este importante proyecto, a través de la integración de diferentes grupos de trabajo, en los cuales buscamos la integración y participación de empresas mexicanas. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una obra con profunda visión social que mejorará considerablemente la calidad de vida de los habitantes de la zona aledaña al proyecto. Hoy me complace informar que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a través de sus diferentes instituciones como son el ITC, el ISIC y la FIC, ya estamos trabajando en coordinación con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para ofrecerles a estas personas un oficio y posteriormente las incorporaremos a la vida productiva de nuestro país. Por otra parte, este proyecto generará solo en la etapa de construcción alrededor de 160,000 nuevos empleos, por lo que se convertirá en un caso de estudio sobre la forma de generar valor social con inversiones en infraestructura. Sin más preámbulo, me permito presentar al ingeniero Raúl González Apaolaza. El ingeniero González Apaolaza, nacido en Pachuca de Soto, Hidalgo, estudió vocacional en el antiguo Instituto Politécnico de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Posteriormente continuó sus estudios en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Concluidos sus estudios de licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1966, González Apaolaza obtuvo una beca por parte de la CFE para estudiar la maestría de Ingeniería Hidráulica, especialidad de plantas hidroeléctricas en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico. Más tarde, en 1971, concluye la maestría en sistemas eléctricos en la ESIME. Del 68 al 73, el ingeniero Apaolaza desarrolla una intensa labor académica y de investigación al interior del Instituto Politécnico Nacional. En septiembre del 73, el director del Instituto Politécnico Nacional, el ingeniero Manuel Zorrilla Carcaño, lo designa como director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en Electromecánica.
De 1977 a 1983, desempeñó diversos cargos representativos dentro de la administración del Politécnico Nacional, entre ellos la Dirección de Planeación. En 1983, el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el doctor José Gertz Valenzuela, invitó al ingeniero Raúl González Apaulaza a integrarse como secretario académico. Concluido su periódico de 4 años en el CONALEP, es invitado por el director general del Instituto Politécnico Nacional, doctor Raúl Talán, para desempeñarse como director de Educación Media Superior, cargo en el que toma posesión en junio del 87. No obstante, su paso por esta dirección, que fue breve, ya que el Consejo Consultivo de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica lo propuso dentro de una terna como candidato a director de la escuela. El doctor Talán lo selecciona, quedando el ingeniero González Apaulaza como director de la ESIME, tomando posesión en agosto del 87. En 1988, el secretario de Educación Pública lo designó secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. En junio de 1989, fue nombrado director general de Educación Tecnológica por el licenciado Manuel Barlet Díaz, secretario de Educación Pública. La extraordinaria gestión del ingeniero González Apaulaza le mereció ser ratificado por 6 secretarios de Educación Pública, siendo un hecho inusual en la Administración Pública Nacional. En agosto de 1999, toma posesión del cargo como director general del Sistema del Transporte Colectivo Metro. Invitado a colaborar por el licenciado Manuel Ángel Núñez Soto, gobernador del estado de Hidalgo, el ingeniero González Apaulaza desempeñó el cargo de secretario de Educación Pública de la entidad de 2001 a 2006. En el año 2006, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, gobernador electo, lo ratifica como secretario de Educación Pública del estado de Hidalgo. Desde el 4 de julio del 2014 es designado como director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. En el ámbito gremial podemos destacar: presidente del 24º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. En 1993 organizó el primer Congreso Internacional de Mecatrónica, lo que propició la creación a nivel nacional de licenciaturas y posgrados en esta rama de ingeniería. Bajo su dirección se construyó el Centro Nacional de Actualización Docente en Mecatrónica. Durante su gestión como presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, organizó la 29ª Convención Panamericana de Ingeniería, UPADI, en el año 2004. En el año 2007, por invitación del doctor Enrique Villa Rivera, en su momento director general del Politécnico, es designado coordinador de proyectos especiales, puesto que ocupa actualmente esa casa de estudios, en donde destaca los siguientes proyectos: proyecto y la supervisión externa del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, la reingeniería de 2 sistemas para la integración tecnológica del Centro de Emergencias y reacción inmediata de Ciudad Juárez, Chihuahua, correspondiente al año 2010. Supervisión de la instalación y puesta en operación de un sistema integral de seguridad basado en videovigilancia en los municipios conurbados de Huixquilucan, Ecatepec de Morelos, Los Reyes, La Paz, Tlanepantla de Baz y Centro Monitoreo de Toluca de Lerdo, Estado de México, correspondiente al año 2010. Proyecto de inspección, supervisión y control de calidad de los trabajos relativos al suministro, instalación y puesta en operación de la red de comunicaciones y servicios en el sistema de transporte colectivo. Estudio de factibilidad para reemplazar la red actual de 23 kilowatts y 85 kilowatts por una red de 230 del sistema de transporte colectivo Metro. Fue galardonado como Premio Nacional de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Ramas Afines en el año 2009. En el año 2012, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística determina otorgarle la presea Benito Juárez, reconocimiento máximo que dicha sociedad brinda. Sin duda, la trayectoria del ingeniero González Apaulaza nos garantiza que bajo su conducto y dentro de su ámbito profesional, el proyecto del nuevo aeropuerto será conducido al éxito. Cedo la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Por favor,
Raúl. Bueno, buenos días a todos ustedes. Ante todo, agradezco la invitación que me hizo la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a través de su titular, el presidente del organismo, el licenciado Gustavo Arbayo. Como él comentó, tuvimos una plática hace unos días con nuestro, en la cual estuvo presente nuestro director real, el licenciado Manuel Ángel Núñez Soto. Abordamos diversos tópicos, en especial cómo podría vincularse más estrechamente la Cámara con la Cámara Mexicana de la Construcción con el proyecto, cómo podrían participar opinando y por parte nuestra también cómo podría apoyarnos la Cámara. En esa reunión llegamos a una serie de acuerdos, de los cuales ya están en etapa de implementación y espero que en una fecha muy pronta se estén ya operando. Y al final de la plática, el presidente del organismo pidió que si era posible que diéramos una plática sobre la situación al día de hoy de la construcción del aeropuerto. Y es el motivo por lo que me encuentro con todos ustedes. Traté de hacer una presentación combinando un poco el porqué del aeropuerto con la situación en que nos encontramos el día de hoy. Algunos temas a lo mejor para ustedes ya son muy conocidos porque es un tema que se ha difundido ampliamente, que ha estado en medios, en revistas, que tenemos una página muy interesante vía internet. Pero creo que busqué un equilibrio en la presentación, pues porque entiendo que es un tiempo limitado. Desde hace más de dos décadas nos dimos cuenta de que el aeropuerto actual, el aeropuerto de la Ciudad de México, ya estaba a su límite. Tenía un problema que era irresoluble. Tenía dos pistas, o tiene dos pistas, las cuales en su momento se construyeron muy juntas. Eso ya para la aviación actual, la aviación moderna, con grandes aviones, impedía que operaran simultáneamente. Entonces, nuestro aeropuerto pues realmente tiene una sola pista, aunque aparentemente tiene dos, opera con una sola pista. Normalmente la otra pista está en mantenimiento o se van alternando. Un aeropuerto con una pista pues está muy limitado en su operación. Aunado a ello, también las instalaciones, bueno, pues que fueron creciendo paulativamente, ya llegaron a un punto en que, por más que se quisiera ampliar el aeropuerto, por sus propias características era imposible. Desde hace 20 años se pensó que era indispensable construir un nuevo aeropuerto. Hemos tenido en la evolución histórica de nuestro país un incremento permanente del Producto Interno Bruto. En consecuencia, pues también el número de usuarios se fue incrementando. Nuestro aeropuerto es un aeropuerto de los primeros que se construyeron en el mundo desde 1912, ahí en Valbuena. En los llanos de Valbuena pues se hizo la primera pista. Años después, en 1952, el presidente de la República, Miguel Alemán, inauguró lo que hoy conocemos como Terminal 1. Y fue creciendo nuestro aeropuerto. Allí en esa gráfica se ve cómo se ha incrementado el Producto Interno Bruto y en consecuencia también pues el aeropuerto se ha ido modificando. En 1978 se inauguró la nueva torre de control. En 94 se remodeló toda la Terminal 1, se hizo un área, se amplió para un área de internacional. Del 2001 al 2004 se hicieron muchas modificaciones al aeropuerto, pero ya en esos años se pensaba que era indispensable construir un nuevo aeropuerto y realmente las ampliaciones fueron limitadas simplemente para atender lo que se pensaba sería un periodo corto, ya que se construyó un nuevo aeropuerto. Lamentablemente, por razones que todos conocemos, no fue posible construir en el sexenio del presidente Fox el aeropuerto, y la decisión que se tomó fue construir una Terminal 2. Todos estábamos conscientes en esa época de que esto era un curita para una enfermedad delicada, era un paliativo temporal, y que realmente la Terminal 2 no resolvía el problema de fondo del aeropuerto. El problema de fondo era la cuestión de las pistas. Entonces, en el presente sexenio, pues ya en el
plan de desarrollo, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el específico de comunicaciones y transportes, se concibe ya, se plantea ya que hay que construir o hay que resolver el problema aeroportuario en el centro del país. Para que tengan algunos indicadores que nos ubican en la realidad de la situación aeroportuaria en el Valle de México y en especial en la Ciudad de México, podemos observar que el crecimiento del pasaje es en promedio 3.5% anual, pero vino un nuevo elemento que antes no era sustantivo, que es la carga. La carga se ha ido incrementando al 5.4%. O sea, la carga está creciendo exponencialmente y los pasajeros casi linealmente. A nivel mundial la carga ahora juega un papel fundamental. Y nuestro aeropuerto, bueno, pues tiene una terminal de carga muy limitada y que ha llegado ya también al límite de su capacidad, y eso frena mucho el desarrollo económico del país. Nuestro aeropuerto atiende el 34% de los pasajeros nacionales contra 66% de todos los demás aeropuertos. Tenemos una distribución en la carga. Si nos observamos, nosotros tenemos, el aeropuerto de la Ciudad de México atiende el 56% de la carga contra el 44% de todos los demás aeropuertos. Entonces realmente nuestro aeropuerto juega un papel fundamental en el desarrollo del país, pero llegamos a su límite. También en el número de operaciones, bueno, así como crece el pasaje, pues fue creciendo el número de operaciones anuales. En el 2009 teníamos 348 mil operaciones y esto se fue incrementando hasta llegar a 394 mil operaciones anuales, que es realmente el límite. Ya no podemos autorizar más slots, ya no pueden volar, tener más vuelos las líneas aéreas, no podemos incrementar la carga porque el aeropuerto no da para más. El aeropuerto de la Ciudad de México transporta, como ya comenté, un tercio de los pasajeros a nivel nacional. En el 2012 alcanzó ya su máxima capacidad. Tiene dos pistas que realmente no son simultáneas, con lo cual estamos hablando que solo cuenta con una pista operando. Y su máxima capacidad equivale al 30% de pasajeros que transporta hoy el aeropuerto de Atlanta. El aeropuerto de Atlanta es el más grande de América. En esta gráfica es muy ilustrativa, se ve desde 2001 cómo fue creciendo los pasajeros. En rojo están los pasajeros nacionales y en gris los pasajeros internacionales. Ya desde, por eso les decía que desde hace 20 años se veía que la tendencia de crecimiento nos indicaba que ese aeropuerto iba a llegar al límite de su capacidad. Algo que ayudó para no saturar tan pronto el aeropuerto, fue la crisis económica. La crisis económica hizo que realmente ya no hubo un incremento entre los años 2004 y 2010 de pasaje, fue realmente bajo, principalmente en los años 2008 y 2009 y 2010 bajó considerablemente el pasaje. Pero una vez que la economía se reactivó a nivel mundial, o parcialmente se reactivó, volvió a recuperar su tendencia de crecimiento. Y nos encontramos que en el 2012, 2013 ya habíamos llegado al máximo de capacidad, que son 32 millones de usuarios al año. El año pasado, haciendo maravillas ahí de programación, se logró tener un aforo de 34 millones de pasajeros, que es arriba de lo que era realmente la capacidad del aeropuerto. Para ello, bueno, pues se tuvieron que programar vuelos nocturnos, vuelos en horas que eran valle, que no eran muy usuales, hacía una mejor distribución de los slots, pero ya más de 34 millones es prácticamente imposible. En esta gráfica vemos el nivel de infraestructura. Del lado izquierdo tenemos el nivel de infraestructura aeroportuaria de los países, y tenemos en la coordenada inferior el nivel de productividad de cada país. Entonces nos fijamos, los países que tienen mayor, por ejemplo, el número uno es Alemania, el dos Estados Unidos, Canadá, etcétera, ahí se ve del uno, cuáles son los países con mayor productividad, son los que tienen mayor infraestructura aeroportuaria. El país que tiene mayor infraestructura aeroportuaria, el número uno es Canadá. Ah, pero los países que tenemos
una deficiente infraestructura aeroportuaria, evidentemente estamos con una productividad muy baja. Esta gráfica nos ilustra el privilegio de ubicación que tenemos a nivel mundial desde el punto de vista aeronáutico. México realmente es el centro, es el centro de operaciones de América con respecto a Asia, África y Europa. Estamos en un punto extraordinario. Lamentablemente, pues el aeropuerto nunca se concibió como un aeropuerto de interconexión, y este privilegio pues, lo tomaron otros aeropuertos como Atlanta. Actualmente en Centro y Sudamérica el aeropuerto hub de excelencia es Panamá. Panamá es un país pequeño, pero tiene un aeropuerto que es el aeropuerto hub más importante en Latinoamérica. Y bueno, México desaprovechó esa oportunidad. Del lado derecho tenemos, por ejemplo, Atlanta. El 68% de sus pasajeros son de interconexión. Atlanta, la gente, es poca la gente que vuela a Atlanta, porque Atlanta no es una ciudad turística, no es una ciudad eminentemente industrial o de negocios. La gente vuela a Atlanta para una interconexión. Y es, hace poco estuvimos en el aeropuerto de Atlanta y el director del aeropuerto dice que es la principal fuente de ingresos de la ciudad de Atlanta. En Estados Unidos los aeropuertos son propiedad de las ciudades. No son privados, ni son de los estados, ni son de la federación. Son de las ciudades. Y es realmente una fuente de ingresos extraordinaria. Atlanta, su economía gira mucho sobre el aeropuerto. Y ahí tenemos pues, a Dallas, Panamá, que les comentaba, Panamá el 54% es de interconexión. En cambio, nuestro aeropuerto, lo vemos en la parte inferior, solo el 21% del pasaje es de interconexión. Entonces estamos desaprovechando ese privilegio de ubicación geográfica que tiene la Ciudad de México. El 3 de septiembre del 2014, el licenciado Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos Mexicanos, hizo el anuncio, ya dio el banderazo de salida de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Este aeropuerto se concibió desde el principio de su diseño, que iba a ser un aeropuerto hub, o sea, iba a ser un aeropuerto de interconexión fundamentalmente, que iba a ser de los mejores del mundo, con tecnologías de punta, con diseños arquitectónicos de vanguardia. Ese fue, digamos, la imagen objetivo que el presidente indicó, y un factor muy importante que no se había concebido en la versión anterior del proyecto, es que fuera piedra angular de un proyecto social y que ambientalmente genere un desarrollo regional sustentable. Este proyecto no se concibe nada más como el proyecto del aeropuerto. El proyecto es un proyecto muy ambicioso de desarrollo regional. Va a cambiar toda la zona poniente del Valle de México, y esa es la gran importancia de este aeropuerto. No es simplemente construir el aeropuerto, sino es transformar toda la región. Ahí está la ubicación del aeropuerto. El aeropuerto es un polígono que está limitado al norte por el famoso caracol. Cuando vuelan, ustedes normalmente ven ese caracol lo construyó una empresa, Sosa Texcoco, que extraía agua del lago o del exlago, agua salada, la mandaba a ese caracol, se evaporaba, quedaba la sal, esa sal la procesaba en una planta y obtenían derivados en el río La Sosa Cáustica, que fue un proyecto muy ambicioso, pero después tuvo problemas laborales, finalmente se canceló el proyecto, duró muchos años y quedó entonces, como era propiedad desde su origen, era propiedad federal del terreno, pues siguió siendo propiedad federal, que estaba administrado por la Comisión Nacional del Agua. Está limitado el polígono que tienen ustedes ahí por dos autopistas, la autopista Peñón-Texcoco y el circuito exterior mexiquense. Son autopistas funcionales, claro, en su momento diseñadas para un determinado aforo. Esas dos autopistas tendrán que ampliarse hasta 16 carriles cada una. Del lado oriente colindamos con el municipio de Texcoco, con el municipio de Atenco, y del lado poniente con el municipio de Ecatepec. Ese es el polígono donde se va a construir el aeropuerto. Antes de tomar la decisión de por qué construir ahí el aeropuerto, en el año del 2013,
todavía nosotros no estábamos constituidos como Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, los trabajos los hizo ASA, y se hizo un número muy elevado de estudios que se requerían para tomar la decisión. Estudios como del espacio aéreo, hay un número, los estudios principales, topográficos, geológicos, de regulación hidráulica, el eléctrico, el de agua potable, el de combustibles, de vías de acceso, pero algunos extraordinariamente importantes como era el uso del espacio aéreo, si era el lugar más adecuado desde el punto de vista de aeronáutica para construir. Todos estos estudios son los que finalmente nos sirvieron para tomar la decisión de que se podía construir adecuadamente el aeropuerto en el antiguo lago de Texcoco. Les voy a mostrar uno solo de los estudios. Ustedes que son constructores, que es un estudio que se llevó a cabo por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que es el estudio geotécnico. Hay mucha información sobre la geotecnia del lago de Texcoco. Desde la época del ingeniero Nabor Carrillo se estudió a fondo no solo la zona del lago de Texcoco, sino todo el subsuelo del Valle de México, por el gran desarrollo constructivo que había. Y realmente los ingenieros mexicanos son los mejores ingenieros en geotecnia en suelos blandos. Los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM, yo creo que son los mejores a nivel mundial en este campo, en suelos blandos hablo. Y ellos nos hicieron un estudio muy a fondo, determinando que debíamos de construir inicialmente 7 tramos de prueba, con las diversas técnicas utilizadas tanto en México como a nivel mundial, para cimentación de pistas. Ahí las enuncio, la prenda de referencia, el sistema compensado, pilotes, infusiones, tren de arena, tren prefabricado, sistema a base de celdas estructuradas. Posteriormente se definió que hicieran 2 tramos más, uno a través de losas, losas de postensadas, y otro losas postensadas combinadas con infusiones. Se construyeron estos 9 tramos de pruebas, más o menos son de dimensiones de 60 por 60, varían según la técnica. Acabaron de construir el año pasado y ahorita llevamos ya 6 meses tomando lecturas del comportamiento de cada una de las técnicas, analizando las técnicas constructivas, las dificultades constructivas, analizando costos, analizando la capacidad que tenemos. Es que cada técnica requiere diferentes volúmenes de materiales y realmente tenemos los materiales en la zona. También analizamos costos y mantenimiento. Entonces, en los próximos días tendremos que tomar una decisión de cuál es la técnica más adecuada para la cimentación de las pistas y también, evidentemente, de la terminal y otras instalaciones. Pero este estudio es uno de los tantos estudios que se hicieron. Es un estudio muy serio, quizás ha sido el laboratorio más avanzado en cimentaciones en suelos blandos que hay en el mundo, y con resultados extraordinarios que va a ser muy útiles para toda la industria de la construcción. Este tema pues podría ser toda una plática de estas técnicas, cómo se comportaron, cuál ha sido al día de hoy las lecturas que tenemos de hundimientos, etcétera, pero no es el tema ahorita de la reunión. Pasa a la siguiente. Una vez que se decidió que se debería construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues como en todo proyecto bien hecho, se definió que había que hacer un plan maestro. Todos pues, conocemos nosotros los planes maestros. Un plan maestro es indispensable cuando es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. A veces cometemos el error de pensar nada más en el corto plazo y no pensamos que los proyectos pues, se van a ir ampliando. Después, cuando queremos hacer las siguientes etapas, pues nos encontramos con una serie de problemas constructivos que son irresolubles o a costos muy elevados. Los planes de maestros son indispensables para un proyecto de este tipo. Se le encargó a la empresa ARUP, a la empresa inglesa, que nos hiciera el proyecto del plan maestro. Ellos habían hecho ya muchos estudios de planes maestros para diversos aeropuertos. Y después de un año de trabajo nos presentó ya un pre-plan maestro que finalmente concluye, es una especie de layout que tienen ustedes del lado derecho de cómo sería la distribución del aeropuerto. Para que tengan una visión más clara de la ubicación del aeropuerto, en esta lámina tenemos
aeropuerto actual, que está en la parte inferior izquierda. Ahí vemos la distancia que hay entre el aeropuerto actual y el nuevo aeropuerto es muy corta. Entre extremos, si midiéramos entre extremos de un polígono a otro, son 6 kilómetros. Entre cabeceras de pista serían 12 kilómetros más o menos. Son aeropuertos muy cercanos, no es tan distante como aparentemente se estima, son muy cercanos. Ahí se ve el lago Nabor Carrillo, que es un lago artificial muy grande, es también cuando volamos lo distinguimos, es 3 veces más grande que el Central Park, más para que ubiquen la dimensión. Y ese lago resolvió muchos problemas que existían en toda la zona, de contaminación, de las polvaredas, etcétera, en un proyecto muy ambicioso que paulativamente se fue desarrollando, pero que lamentablemente no resolvió el problema de fondo de hacer un vergel de esa zona. Es una zona totalmente salitrosa. Para que tengan idea, la tierra, el contenido de sal, el agua que se extrae el agua de Texcoco es 3 veces más salina que el agua de mar. Entonces, cualquier cosa que se quiera sembrar ahí es prácticamente imposible. Para que tengan una idea de comparativo con respecto al aeropuerto actual, del lado izquierdo tenemos la representación del aeropuerto actual, que, como ya comentamos, el año pasado atendió 34 millones de pasajeros, logró llegar a 365 mil operaciones al año. Tiene 2 pistas paralelas, 2 simultáneas, tiene 63 puestos de estacionamiento, las famosas puertas, y tiene 46 puestos de estacionamiento remotos en un terreno de 770 hectáreas. La primera etapa que hemos iniciado ya la construcción del nuevo aeropuerto es para hacer, tenemos nada más lo que corresponde a la primera etapa, ahí lo tenemos representado con la terminal, que es la que ahí se sobresale en la forma de X, y las 3 pistas que se van a construir. Esta primera etapa es para 50 millones de pasajeros, 550 mil operaciones anuales. 3 pistas paralelas simultáneas, eso es lo más importante, las 3 pistas podrán operar en forma simultánea. 94 puertas, 42 puertas remotas, y en un terreno de 4.430 hectáreas. Del lado derecho tenemos ya cómo quedaría el aeropuerto en su última etapa. Sería para 120 millones de pasajeros, 1 millón de operaciones anuales, 6 pistas de operación, solo 3 de operación simultánea. No hay ningún aeropuerto del mundo que tenga más de 3 pistas de operación simultánea. 159 puertas de contacto, 51 puestos remotos y en el mismo terreno 4.430 hectáreas. Una representación de cómo evolucionaría la primera etapa, los edificios que se construirían, las pistas, plataformas, las ayudas a la navegación. Esto corresponde a la primera etapa que debemos concluir en el 2020. Evidentemente, como todo proyecto, hicimos con la experiencia de nuestro program manager, que es la empresa Parsons, que ha sido program manager en los más grandes aeropuertos del mundo, elaboramos una ruta crítica, es un documento muy extenso, aquí más puse una página, que nos permite programar todas las actividades para concluir que el aeropuerto se pondrá en operación el 20 de octubre del año 2020. Las grandes construcciones del aeropuerto se iniciarán hasta el próximo año. Actualmente lo que estamos haciendo es hacer la planeación, están haciendo los proyectos ejecutivos. Del lado tierra, que es la terminal, del lado aire, que son las pistas, plataformas, rodajes. Estamos abocados ahorita a estos 2 grandes proyectos. No podemos construir, evidentemente, grandes obras si no tenemos los proyectos. Pero este año iniciamos proyectos que son preparativos para las grandes construcciones. Empezamos con la extracción de ADEMES, como les comenté. La empresa Osa Texcoco extraía agua, construyó pozos, metió tuberías. Nos encontramos que teníamos alrededor 600 pozos en el terreno. Y eso a nosotros era delicado porque había que, esos, si no los sacábamos, cuando empezaba la construcción y empezaban los hundimientos, iban a aflorar. Entonces se decidió retirarlos. Esa fue la primera licitación pública que hizo, la extracción de los ADEMES.
Hemos iniciado ya la construcción de la barda perimetral. Por razones de seguridad, esta obra se le encomendó a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Ingenieros Militares, conjuntamente con la barda perimetral, porque no se podría construir la barda si no se cuenta con un camino perimetral. Se va a construir el camino perimetral. Les quiero decir que esta barda y camino perimetral son los definitivos, no son temporales. Esas barras son las que van el camino fundamental. Todo aeropuerto requiere, por norma, tener un camino en la periferia. Estos van a ser definitivos. En fecha próxima se va a licitar, en los próximos días en Compranet estarán las bases. Tendremos que construir un campamento para todo el grupo técnico, para los contratistas, lo que ustedes conocen perfectamente. Pero como es una obra de corto, mediano y largo plazo, la decisión que se tomó es realmente construir una residencia adecuada, una residencia para muchos años, no simple, un campamento temporal. También necesitamos construir caminos internos. Una vez que empiece la obra, pues necesitamos una red interna. Recuerden que es un terreno extraordinariamente grande. Actualmente tiene muy pocas vialidades internas. Si no construimos una buena red de comunicación, pues es imposible que los contratistas trabajen. Y también nos encontramos de que si bien el aeropuerto contará con su sistema de drenaje pluvial y drenaje sanitario, este será construido estará su construcción el próximo año y tardará años. Pero de pronto dijimos, bueno, ¿y cómo desalojamos el agua de las precipitaciones pluviales? Aparentemente dijimos, bueno, pues, a nosotros nos garantizaron que íbamos a tener un terreno seco, pues con agua que nos resuelve el problema. Pero con agua, y después ya del diálogo entendimos las razones, a ellos no les corresponde, bueno, el agua que llueve ya no es su responsabilidad. El agua que escurría hacia el lago sí es su responsabilidad. Lo que está haciendo con agua es blindarnos todo el polígono, de forma que los escurrimientos de 11 ríos no entren a nuestro terreno, que sean desviados y se manden a otros vasos reguladores. Pero el agua que llueve, lo dije, con agua es su responsabilidad. Entonces, vimos cómo resolver el problema. No parecía fácil este problema, porque las obras que estaba haciendo con agua de construcción en el polígono, en el perímetro, nos impedían descargar. Entonces nos encontramos en un problema muy delicado, bueno, y calculamos que requeríamos más o menos 500 millones de metros cúbicos de desalojo, y con agua nos dijo que no podía, de acuerdo a los protocolos. Y bueno, se hizo un proyecto muy, muy interesante, que se hizo con los mejores, los especialistas, que consideramos los mejores aquí en México en drenajes, y con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua y de la Dirección General de la Cuenca del Valle de México. Y bueno, vamos a tener que almacenar temporalmente el agua dentro de nuestro polígono, y después la iremos descargando paulatinamente de acuerdo a los protocolos que nos marque la CONAGUA. Y también, bueno, otro problema que nos encontramos, bueno, ¿cómo vamos a acceder al polígono? Tenemos las autopistas, pero las autopistas no están conectadas a nuestro polígono, entonces vamos a tener que construir entronques. Este año tenemos la intención de iniciar la construcción de dos entronques. Uno que va a ser, bueno, los dos van a ser definitivos, uno para acceso a la terminal principal y otro para acceso a la terminal de carga. Pero para nosotros son fundamentales porque esos entronques son los que vamos a utilizar para la construcción. Como les comentaba, este año pues nuestro gran esfuerzo va enfocado a concluir los dos grandes proyectos ejecutivos. El del edificio terminal y de la torre de control, y ahí nos faltó no nomás la torre de control, sino es el centro de control nacional que actualmente existe en el aeropuerto, y el proyecto ejecutivo del lado aire, que son las pistas ahí, de rodaje y plataformas. En el caso del proyecto ejecutivo de la terminal, es algo que ustedes han escuchado, que todos tienen conocimiento, el concurso fue ganado por el consorcio conformado por Fernando Romero, mexicano, y por Norman Foster, inglés, que hicieron un grupo, y su trabajo que presentaron, su diseño arquitectónico y su diseño ingenieril básico, fue el que fue seleccionado. Aquí es una toma, cómo se vería el aeropuerto desde un avión cuando esté aterrizando, cómo sería la imagen que tendríamos del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. En la parte inferior se ve la ciudad aeropuerto, es una ciudad inmensa, más o menos la extensión que tenemos para la ciudad aeropuerto es igual a la extensión que tiene actualmente todo el desarrollo de Santa Fe.
un video muy recortado sobre el tema, quizás que ustedes ya lo vieron, que seleccionó. Han diseñado un aeropuerto en la forma del futuro, con inspiración del pasado, la forma, los símbolos nacionales. La monumentalidad del diseño proviene de la inspiración en el arte y arquitectura mexicana. Este es un aeropuerto para el siglo XXI y más allá. México tiene una gran tradición de construcciones monumentales, cuya ingeniería ha sido extraordinaria. Por eso el nuevo aeropuerto será una celebración a la monumentalidad de nuestra arquitectura. Este aeropuerto tiene una sola terminal, minimizando costo y posibles retrasos, mejorando la experiencia de los pasajeros. El escenario está preparado para infinitas posibilidades. Este moderno escaparate comercial impulsará los ingresos para negocios locales e internacionales. Tiendas y restaurantes florecerán en este confortable y cautivador ambiente. Esta muestra de innovación mexicana dará la bienvenida a cada visitante y le permitirá desplazarse rápida y eficientemente dentro de la terminal. Para los pasajeros, la circulación es fácil, los recorridos son cortos, con mínimos cambios de nivel. Es único, innovador. No existe nada como esto en ninguna otra parte del mundo. Este aeropuerto será construido en México, por ingenieros y constructores mexicanos, por personas que entienden el contexto en el cual estará ubicado. Podemos ver el futuro. Es en México. Este edificio está listo para hoy y mañana, para la gente de México y del mundo. Norman Foster tiene trabajando realmente desde el año pasado, cuando se anunció ya la construcción del aeropuerto, ya se había seleccionado al consorcio Romero Foster para, como ganador, y empezaron, empezamos evidentemente todo el proceso de contratación, que fue muy, muy complejo, pero ellos ya iniciaron en noviembre del año pasado ya el proyecto ejecutivo. O sea, no es nada más un proyecto arquitectónico, es un proyecto ejecutivo que combina la arquitectura con la ingeniería en detalle. O sea, nosotros no quisimos nada más contar con un proyecto arquitectónico, sino pedimos y solicitamos y así fue aceptado que se llegara hasta el proyecto ejecutivo de la terminal con toda la ingeniería básica para poder visitarla. Al día de hoy, pues lo que hemos avanzado es el diseño esquemático de los siguientes elementos: del edificio de terminal, la torre de control y centro de operaciones, el edificio de estacionamiento, estaciones en superficie, estación multimodal, vialidades de acceso. Dirán, bueno, pero no es demasiado tiempo para ya llevan 6 meses para el diseño esquemático. La verdad que no, se ha trabajado muy intensamente porque la experiencia que hay en muchos aeropuertos es que no se tomó en cuenta a los grupos de interés. Hay que escuchar la opinión de las líneas aéreas, hay que escuchar la opinión de los comerciantes, hay que escuchar la opinión de los restauranteros, hay que escuchar la opinión de las gobernación para migración, hay que escuchar la opinión de Hacienda para la cuestión de aduanas. En fin, es un conjunto de grupos de interés que si no escuchamos, eso va a fracasar. Necesitamos saber los espacios. Y más que todo, cómo viene la tecnología en los próximos años. Ustedes han escuchado que hay una propuesta de que la migración de Estados Unidos se haga aquí. Eso ya se hace, ya está aprobado en aduanas, pero para pasajeros al día de hoy todavía no está definido. O sea, que desde aquí se pase la migración y pues uno pueda llegar a cualquier ciudad de Estados Unidos como un vuelo nacional. Tiene sus asegúnes, como todo. Y bueno, es algo que se está analizando. Al día de hoy todavía no es una decisión tomada, puede o no tomarse, pero todo eso tenemos que concebirlo porque en el diseño esquemático hay que considerarlo. Pues no es un problema menor, es complejo el diseño esquemático, pero a la par ya el equipo de Norman Foster y el equipo de Romero, que son equipos muy grandes. Norman Foster tiene 600 arquitectos ahí en Londres y cerca de 500 ingenieros, no todos evidentemente abocados a este proyecto, pero
avanzan muy rápido, tienen un gran conocimiento porque han construido aeropuertos similares. Y más que todo tienen una visión muy clara de la evolución tecnológica y más que todo de la cuestión energética y ecológica, lo cual nos permitirá contar con una certificación LEED Platino si cumplimos todos los requisitos que se demandan para obtenerla. Entonces es un proyecto que se va a llevar más de un año y la meta es acabar en diciembre del presente año ya con el proyecto ejecutivo de la terminal y evidentemente posteriormente vendrá la etapa de licitación para todo el Valle de México, pues hay un hundimiento permanente. Pero aquí han observado en los estudios que hemos hecho geotécnicos de que los ADMs sirvieron, una especie de drenes que nos han permitido un asentamiento más acelerado, nos dificulta más que en el aeropuerto actual la construcción. Como les comenté, estamos también construyendo la barda. No es una simple barda ahí sencilla, es una barda que se hace de acuerdo a las normas. Se decidió que no fuera un muro ciego, sino que fuera una reja para no sentir a los vecinos de Escobo, aquí en Catepec, que nosotros aislábamos. Entonces es una reja como la que actualmente tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, pero tiene su complejidad. Tiene que tener un sistema de alumbrado solar, tiene que tener su camino perimetral, tiene que tener un sistema de videovigilancia con una serie de sensores de todo tipo, de movimiento, de láser, etcétera. Tiene que tener ductería para todo el cableado, tanto de eléctrico como de comunicaciones, de fibra óptica, etcétera. O sea, y es un sistema de alta seguridad. El diseño está hecho para que en caso de que un camión de 60 toneladas quiera embestir el muro, tiene un murete de 1.20, probablemente lo tire, pero no pasa porque está diseñado que botaría la cimentación y impediría el paso. Es un muy buen diseño y por razones de seguridad se determinó que lo hiciera la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, la barda ya está, en este momento está en construcción. Evidentemente para construir la barda pues necesitamos primero construir el camino perimetral. Se tuvo que hacer las etapas que ustedes conocen perfectamente, la limpieza, la gestión topográfica, la nivelación del terreno. Y en estos días iniciamos ya la construcción de la barda. Y se irá avanzando con avance el camino perimetral, que es el camino definitivo del aeropuerto, se irá construyendo la barda. Tenemos instrucciones de construir la barda en un año, es un gran reto, son 31 kilómetros de periferia, y bueno, no es un problema menor. Otra licitación que sacaremos en calculo que alrededor de un mes, mes y medio, es las vialidades internas. Necesitamos hacer una red de comunicación interior, 64 kilómetros de caminos internos para la construcción. Nos atrasamos un poco, ya teníamos ya lista la licitación en el mes de mayo, pero hubo observaciones del ingeniero maestro y el arquitecto maestro de que iba a haber una serie de problemas con sus propios diseños. Hemos ajustado los caminos internos y ya hemos definido, y les digo, en los próximos días, una vez concluido el proyecto ejecutivo, se podrá licitar esta obra, que es una de las obras importantes para este año. También vamos a licitar la residencia. Como les digo, no es una... aquí quizás no es muy esquemática la representación, realmente es una residencia muy importante. Pues ahí va a tener que operar los ingenieros, los residentes, los supervisores, los contratistas durante muchos años. Si bien esta etapa la tenemos concedida para 6 años, pues seguirán las siguientes etapas. Una vez acabada la primera etapa, pues bueno, continuarán las siguientes etapas. Entonces la decisión que tomar es hacer una residencia decente, vamos a decir, una residencia respetable, bien hecha para que se trabaje adecuadamente con la gente que va a estar en la residencia general. También como les comentaba, vamos a licitar, está ya por cierto subidas las bases, las prebases se dieron la semana pasada para licitar el sistema de drenaje, digamos sistema de drenaje temporal para la construcción. Este nomás funcionará durante la etapa de la construcción para evitar que tengan problemas los constructores de encharcamiento. Y eso a mí se nos complicó un poco porque las obras de Conagua nos impedían descargar al exterior, entonces tenemos que
por eso ahí representamos con bombas, pero vamos a tener que bombear el agua y almacenarla, y después irla, de acuerdo a los protocolos de con agua, irla sacando. Esto se encuentra también en las prebases ya en Compranet. Y también dos obras que vamos a hacer este año, quizás la licitación salga hasta fin de año, porque apenas vamos a hacer los proyectos ejecutivos, son del Entroque 1, que les comenté, la conexión de la autopista Peñón Texcoco con la Terminal 1, y en la parte superior el Entroque número 5, que nos va a conectar el circuito mexiquense con la terminal de carga. Pero más que todo, para nosotros es fundamental contar con esos entronques para la construcción, si no, no tendríamos una forma ágil, adecuada y segura de entrar. Imagínense el volumen de camiones que vamos a tener transitando, y actualmente no tenemos accesos muy limitados y peligrosos para ya cuando tengamos un alto número de transporte circular. También nosotros, bueno, como en todo proyecto, ustedes conocen perfectamente, tuvimos que hacer nuestra manifestación de impacto ambiental. Fue muy compleja, hay muchos grupos de ecologistas que se opusieron a la construcción, fue muy rigurosa la semanal con nosotros. Finalmente nos aceptó ya nuestra manifestación de impacto ambiental, nos dio el resolutivo. El 28 de noviembre nos dio ya el resolutivo del MIA. A partir de esa fecha empezamos a desarrollar todos los programas de las medidas de mitigación, y básicamente llegamos ya a contar con los siguientes proyectos. No los leo todos, pero son el plan de restauración ecológica, la cuestión de ruido, la cuestión de manejo ambiental, de las aves, de residuos peligrosos. Estos han sido muy rigurosos en aprobarlos, han sido aprobados todos. Y en estos momentos también, en los próximos días, vamos a subir las bases de licitación para las empresas que quieran implementar e implantar estos planes del resolutivo. Actualmente hicimos una cuestión que ha sido muy exitosa. Contratamos personal de la zona, en especial de Atenco, que era una zona que ustedes saben que ha sido conflictiva. Y la verdad que tuvimos una respuesta maravillosa. Tenemos 850 trabajadores básicamente de Atenco, iniciando las medidas de rescate de flora y fauna, de liberación de vegetación, de limpieza general. Tenemos cientos de kilómetros de manguera que utilizaba de riego con agua, que tenemos que retirar porque es estorbosa y peligrosa. Y realmente ha sido una labor extraordinaria de los pobladores de Atenco, lo cual ha minimizado la tensión con ese municipio. Hay una derrama de recursos hacia ellos. Y una cosa importante es que estamos en pláticas con ustedes, con la Cámara, de que nos capaciten, nos apoyen en la capacitación, no solo de estos 1,000 trabajadores que tenemos ya, sino demás, para que se incorporen a las empresas y ganen las licitaciones competitivas. Realmente van a recibir todos ustedes que participen en estos proyectos, van a recibir mucha mano de obra. Queremos desde ahorita formar mano de obra de la región, y ahí hemos tenido el respaldo de la Cámara. Este tema es interesantísimo, ustedes lo han escuchado, cómo van a construir un aeropuerto donde era un vaso regulado. La verdad que es un problema netamente hidráulico, se hizo un plan maestro hidráulico, lo hizo, eso no es responsabilidad del grupo aeroportuario, sino de Conagua. Simplemente lo que se hace es las descargas de los ríos, que normalmente no traen agua, pero cuando hay precipitaciones elevadas, pues escurren y tienen que descargar en algún punto, y es el exvaso de Texcoco. Pues este vaso tenía una función de regulador. Pues, ¿cuál es la solución? Simplemente construimos vasos fuera del polígono. Tenemos uno muy grande que ya existe, que es el lago Carrillo, se está dragando, y con eso aumentamos su capacidad. El vaso de Texcoco regulaba alrededor de 12 millones de metros cúbicos. Vamos a construir vasos de regulación por 36 millones de metros cúbicos. Entonces, tiene una capacidad sobrada. Cuando se menciona que puede haber riesgos de inundaciones, la verdad es que con esta red, este sistema que se está construyendo con agua, al revés. Ahora, esto no solo resuelve el problema del aeropuerto, resuelve el problema de toda la zona. Ustedes saben que en esa zona frecuentemente hay inundaciones, porque por la cuestión de hundimientos, no siempre el agua escurría hacia el lago de Texcoco, se desviaba y inundaba muchas poblaciones aledañas, en especial de Zagualcóyotl y Ecatepec. Este sistema va a regular mejor
más adecuada, y no solo va a resolver el problema del aeropuerto, sino de toda la zona. Es un tema que se podría presentar en una conferencia completa, pero es un tema que le corresponde a la Comisión Nacional de Agua. La siguiente. También hay la inquietud, bueno, y no va a quedar muy compleja la llegada. Aquí les muestro realmente ahorita cómo está el mapa de acceso. Las vías que tenemos actualmente de acceso al aeropuerto no son las más ágiles, pero conjuntamente, bueno, realmente bajo la tutela de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Gobierno del Estado de México y del Distrito Federal, con sus respectivas secretarías de transporte, hemos desarrollado un proyecto de comunicaciones extraordinario. En la primera etapa que se hará en este sexenio, pues nos permitirá que ya para el 2020 tengamos suficientes vialidades. También no es el foro, ahorita ni me tardaría mucho en explicarles todas las vialidades, pero les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, se ampliaría la Peñón Texcoco y la Circuito Mexiquense con un mayor número de carriles. La gente que vive del lado poniente, ahí en Ciudad Satélite, en zona de Naucalpan, etcétera, pues actualmente ya hay una autopista de cota que sale de básicamente de Satélite, de Naucalpan, llega a la autopista de Pachuca. Si la prolongamos esa autopista, a 6 kilómetros ya está el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces la gente llegaría en 30, 40 minutos al aeropuerto. Actualmente tardan más de una hora en llegar al actual aeropuerto. La gente que tradicionalmente usa el aeropuerto, el circuito interior para llegar al aeropuerto, bueno, la Peñón Texcoco se va a prolongar hasta Oceanía. Entonces la gente que venga en el circuito interior se mete a Oceanía y inmediatamente entra a la autopista y llega en pocos minutos al aeropuerto. Tenemos contemplado también la construcción de metro, sea viendo la posibilidad de construir un tren rápido que salga de Polanco. Eso está todavía, no es sencillo, quizás en la primera etapa no se resuelva, pero sí debemos dejar en el proyecto de Norman Foster y de Romero definido dónde llegaría el tren, dónde llegaría el metro, cómo serían las instalaciones de las terminales, etcétera, y eso es en lo que estamos trabajando actualmente. De hecho, el problema de conectividad está resuelto, y más bien ahora es ver cómo se resuelve económicamente. La idea es dar a la iniciativa privada todas estas concesiones. El metro sería el único que sería difícil, tendría que ser seguir operando el gobierno del Distrito Federal como hasta la fecha, pero todo lo demás se está buscando que sea la iniciativa privada quien tenga la concesión de todas esas ampliaciones. Yo lo que en pocas palabras quiero decir que está resuelto el problema de conectividad y en general se va a llegar mucho más fácil al aeropuerto nuevo que al actual. En el plan maestro, lo que se va a hacer en esta primera etapa, ya lo enuncié, son el edificio terminal. Bueno, aquí nomás para que tengan una idea más gráfica, el edificio terminal, las plataformas que están alrededor de las zonas donde llegan los aviones para conectarse con las puertas, con las plataformas. Las pistas, que ahí se ve la pista 1, perdón, la pista 2, la pista 3 y la pista 6, que son las que se van a construir. La pista 2 y 3 están entre la terminal, la pista 6 es la que está en el extremo, en el oriente. Esa pista en principio le va a dar servicio a la Fuerza Aérea Mexicana y a todo el gobierno, en especial va a estar el hangar presidencial, etcétera, la que está del lado derecho. También están las instalaciones de gobierno del lado derecho, Procuraduría, Policía Federal, etcétera, etcétera, que están conseguidas del lado derecho. Tenemos las calles de rodaje, que son las que enlazan las pistas con las plataformas. Hay una carretera de rodaje importante que une la pista 3 con la pista 6. Tenemos una terminal de carga, la 8, que está ahí en medio. Esta va a ser una, en principio será para mover más de 1 millón de toneladas de carga anual, 3 veces más que las que tenemos. Eso va a ser realmente un detonador para mover carga por vía aérea. Tenemos los estacionamientos, la zona de combustibles e hidrantes, la torre de control, que es la 12, con el centro de control también. Y bueno, hay más instalaciones, estaciones de rescate y bomberos. Y no están enunciadas, hay un sinnúmero de obras complementarias, como son hangares, área de alimentos, etcétera, que todo aeropuerto requiere. Estas son las obras fundamentales que se van a hacer en la presente administración. En los próximos días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dará a conocer la estrategia de contratación del empaquetamiento de obras. En los próximos días va a haber una
presentación básicamente para ustedes de cómo van a ser las copias, los empaquetamientos de las obras. Es muy importante porque eso les dará a ustedes una idea de dónde pueden participar, cómo pueden participar, si hay que hacer alianzas, si hay que hacer consorcios, cómo se ha definido estos empaquetamientos. Bueno, pues con la experiencia de otros aeropuertos, con la experiencia de la industria nacional, con la experiencia del área de la gerencia del proyecto, del Program Manager, que es Parsons, y con la experiencia evidentemente del equipo técnico que tenemos nosotros, que son el equipo que yo cuento, son los que se han hecho en grandes obras, pero este es un caso inédito, nunca se ha construido un aeropuerto de estas dimensiones, y hemos sido muy cuidadosos en definir el empaquetamiento. Este, yo creo que ustedes tendrán total, me decía yo al presidente de la Cámara, de opinar una vez que se presente, y si hay necesidad de modificarlo, yo creo que no habrá ningún problema. Pero vamos a esperar la presentación que haga el señor secretario de Educación Pública. Ayer lo comentó que en los próximos días se haría esta presentación, y yo no quiero adelantarme porque es un tema que él tratará con la Cámara y a la sociedad en general. Bueno, pues por su atención, muchas gracias, espero que haya sido útil la plática. Dejo el micrófono abierto para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, primero, pues muchas gracias, Raúl, por la presentación. La verdad es que si bien es cierto que teníamos conocimiento en los términos generales de lo aquí planteado, lo que me gustaría resaltar a mí es que precisamente a través de una comisión mixta de manera permanente vamos a estar trabajando en conjunto con las autoridades del nuevo aeropuerto, lo que nos va a permitir, y creo que ya estamos hablando de pocas semanas, estar muy ligados en este tema que a todos nos interesa, que es la posibilidad de trabajar o de invertir en el nuevo aeropuerto. Y en ese sentido, también estoy hablando de la integración del sector. En el sector de la construcción concurrimos todos. Por cierto, le agradezco a mi amigo Víctor Ortiz, al presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, como siempre, su participación con esta Cámara, y seguramente otros organismos, cámaras, asociaciones, estaremos involucrados en este trabajo para darle continuidad. Yo quisiera también resaltar algo que en esta Cámara nos hemos, y sobre todo a partir de esta administración, nos hemos propuesto. En términos generales, con mucha mayor razón, en este importante proyecto, que es el impulso a la formación de las alianzas, de las asociaciones y de los consorcios. De todos es sabido que hubo en los recientes años, dos años pasados, un trabajo intenso de algunas empresas importantes en este país, consorciadas precisamente para estar muy al pendiente de esto. Yo lo que les quiero decir es que no será un solo consorcio, aquí hay oportunidades para muchas empresas, y que independientemente de eso y de las alianzas que se tengan que hacer, habrá consorcios de diferentes niveles, es decir, hacia abajo, por especialidades, por montos, por capacidades. Y creo que a eso debemos atender. Yo le he pedido a Carlos Méndez, nuestro vicepresidente responsable de este tema, que le demos ese seguimiento. Entonces estaremos trabajando, Raúl, muy intensamente en eso también, porque será un tema con ustedes. Finalmente, porque me parece que todavía tenemos unos minutos para la participación de ustedes, hay unos números que también todos conocemos, de alrededor de 170 mil millones de pesos que implica esta obra. Y según entiendo, no están consideradas obras de conectividad o movilidad fuera del polígono de aquí mostrado del aeropuerto, lo que implica un importante desarrollo en temas de vivienda, en temas comerciales, en temas turísticos. Es decir, virtud a este proyecto que aquí hemos escuchado, viene la oportunidad de trabajar. Nada más que tenemos que estar muy integrados todos estos sectores, organismos y demás, para poder
llevar a cabo de manera planeada esta oportunidad que se viene en los siguientes años. Se ha comentado ahorita, a manera de ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, creo que hay alrededor de 1.200 millones de pesos ya entre de contratos, entre proyectos, diseños y algunas obras menores que se han estado ejecutando. Creo que lo que nos es muy interesante será el anuncio efectivamente del secretario de Comunicaciones y Transportes en seguramente ya en unas cuantas semanas, de ese empaquetamiento y la posibilidad. Pero estamos hablando, si esto sigue igual, de un 58% de recurso fiscal y de un 42% de recurso privado en diferentes esquemas: asociaciones público-privadas, contratación de créditos, emisión de bonos, participación de fondos o fibras, en fin, hay todas las oportunidades en un proyecto de esta naturaleza. Me gustaría pues que tuviéramos la oportunidad de parte de ustedes de algunos comentarios en ese sentido. Le agradezco también al ingeniero Netzahualcóyotl Salvatierra, de miembro del Consejo Consultivo como expresidente nacional, también que nos acompañe, un órgano de gobierno importante para nosotros que le está dando seguimiento a todas las actividades que nuestra Cámara lleva a cabo. Muchas gracias, Netza. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Yo les pediría que pudiéramos decir nuestro nombre, la empresa que representamos, para que el ingeniero González Apaulaza tenga un amplio conocimiento de quién está representado aquí. Si iniciamos, a ver, por allá, por favor. Francisco Gándara, Grupo GTC. Ingeniero González, no sé si dentro de el esquema de vialidades se ha llegado a contemplar la posibilidad de usar parte del polígono del aeropuerto actual como una vialidad rápida, como usted lo mencionó, de cabecera a cabecera es pocos kilómetros, y se siente hasta cierto punto lógico pensar, independientemente del uso final que se destine a los terrenos actuales, aprovechar esa libertad que va a haber durante un tiempo de hacer una vialidad, y si se ha considerado esta posibilidad. Sí, sí está contemplado, pero no está para esta primera etapa por razones lógicas. Ahorita no podemos hacer ninguna obra porque hasta que no se cierre este aeropuerto y se abre el otro, pues no podemos hacer ninguna obra, pero es totalmente válido. Inclusive, si usted, la dirección de las pistas coincide exactamente, podría utilizar hasta las pistas para acceder, están en la misma dirección, y con una gran ventaja: el terreno que une el aeropuerto actual con el nuevo aeropuerto es terreno federal. Eso nos da, porque si fuera terreno ejidal o privado sería compleja la negociación, es terreno federal, y eso lo tenemos contemplado para la segunda etapa. Independientemente de que pudiera haber un tren rápido que uniera los dos aeropuertos, porque podríamos aprovechar la infraestructura del aeropuerto actual para soporte del nuevo aeropuerto. Hay una empresa que está realizando todo el uso y destino del actual aeropuerto. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades del gobierno del Distrito Federal para sacar el mayor provecho. Pero sí, en esta primera etapa como vialidad, pues no podemos considerarla, así me explico, pero sí para las siguientes etapas. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ahí en la parte de atrás, por favor. Perdón, no se escucha muy bien. Vamos a pedir a ver si le cambian el micrófono. O que si lo puede acercar más. Conocemos la complejidad técnica del proyecto y nos imaginamos, desde luego, también la parte económica del mismo. Podríamos estarnos muchas horas aquí escuchándole
en forma muy amplia su exposición, pero yo quisiera hacer una pregunta muy concreta. ¿Se ha pensado de qué manera blindar económicamente este proyecto para que no se quedase por cuestiones económicas más adelante frenado, como desafortunadamente hemos visto otros proyectos de infraestructura muy importantes en el país? Muy amable, gracias. Inicialmente se pensó que los recursos fiscales serían los predominantes. Con la baja del petróleo, bueno, eso ya evidentemente afectó. Y el secretario, tanto el de Hacienda como el de Comunicaciones y Transportes, dio instrucciones a nuestro director corporativo de Finanzas, el licenciado Federico Patiño, que explorara otras alternativas de financiamiento. Y nos encontramos que realmente no tenemos problema de conseguir financiamiento externo, en especial de los bancos, a través de bonos. ¿Y por qué? Porque los aeropuertos son un gran negocio actualmente en todo el mundo. Los aeropuertos dan ganancias extraordinarias a las ciudades o a los grupos que los operan. No hay problema de inversión. ¿Y qué nos garantiza esa inversión? Bueno, primero, el aeropuerto actual es nuestro. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México es el dueño del aeropuerto actual. Nomás simplemente valoren el costo del terreno de ese aeropuerto una vez que opere el otro. Ahí tenemos, digamos, un soporte extraordinario. Dos, actualmente el aeropuerto actual nos da ingresos de alrededor de 5,000 millones de pesos, que son muy elevados. Cuando estemos operando en el nuevo aeropuerto, pues de esos 5,000 vamos a ir creciendo. Primero porque, por ejemplo, en Atlanta, la mayor parte de sus recursos no es por el impuesto de aeropuerto, sino es por la comercialización del aeropuerto y la carga. Entonces, si ahorita estamos obteniendo 5,000 millones de pesos anuales, cuando empiece a operar el aeropuerto se va a disparar 5, 6, 8, 10 mil en el cortísimo plazo. Entonces, pagar una deuda a valor presente de el aeropuerto va a costar alrededor de 129 mil millones de pesos. Y si consideramos las obras hidráulicas, los proyectos ecológicos en la zona, se nos va hasta 169 mil millones de pesos. Pero pues realmente ese apalancamiento de 10 mil millones de pesos de ingresos, que es lo que calculamos en la primera etapa que tenemos, pues cualquiera le invierte. Aparte de que tenemos pues la garantía del terreno y las instalaciones del aeropuerto actual. No soy especialista en finanzas, pero asisto a todas las reuniones y creo realmente que hay mucho interés en invertir en este aeropuerto. En los días anteriores el señor secretario de Comunicaciones manifestó ello, de que realmente el aeropuerto está garantizado en su financiamiento, que hay todas las oportunidades a través de bancos o de la inversión privada, y si no, se busquen otros esquemas. Pero al día de hoy no sentimos ningún problema. Lo que sí, evidentemente, el recurso fiscal pues tendrá que recortarse a como lo teníamos concebido. Iba a ser muy predominante el recurso fiscal, ahora ya no va a ser así. No sabemos el año que entra cuánto autorice el Congreso, porque es una decisión del Congreso para el proyecto del nuevo aeropuerto, pero complementaremos el recurso con bonos bancarios, que es la figura que al día de hoy estamos utilizando. Este año se nos aprobó ya 1,000 millones de bonos bancarios, 1,000 millones de dólares, que se nos hicieron más dinero con la devaluación del peso. En lugar de tener 13,000, tenemos 15,000 millones. Y están en gestión 2,000 millones de dólares más en el cortísimo plazo, que nos dará otros 30,000 millones de pesos. Entonces, en el corto plazo no tenemos ningún problema. Y espero que de aquí al 2020, pues el proyecto esté garantizado desde el punto de vista financiero. Sería realmente delicadísimo que esta obra se frenara, imagínense la inversión. Y ya dejen de la inversión, sino el desarrollo del país. Sin contar con un aeropuerto adecuado, se frena el desarrollo del país. Entonces yo creo que todo mundo, independientemente de cómo vengan los próximos gobiernos, etcétera, pues, todo mundo se la va a jugar a la conclusión de este aeropuerto, que es fundamental. Realmente nuestro reto es poder cumplir la ruta crítica. Los aeropuertos en todo el mundo se llevan 8, 10, 12 años en su construcción. El último aeropuerto que se construyó en Estados Unidos es el de Denver. Se llevó 18 años en su construcción. No es fácil construir un aeropuerto de estas dimensiones. El año próximo, pues quisiéramos ejercer 30,000 millones de pesos.
realmente tenemos la capacidad para ejercer 30 mil millones de pesos, tenemos la infraestructura, la industria nacional tiene la capacidad, el consumo de la demanda de acero, de cemento, realmente la industria mexicana la puede proporcionar, no alteraremos. Todo eso tenemos que trabajarlo muy cerca con la Secretaría de Economía, cuantificar los volúmenes, ver cuál ha sido la demanda, cuáles son las tendencias, y si no, esto no nos va a lanzar un pico que desestabilice el mercado. Entonces, el problema es complejo porque es un proyecto inédito. ¿Cuándo se ha invertido en una obra 30 mil millones en un año? Imposible. Es decir, no se ha hecho, o no imposible, no se ha hecho en este país. Las grandes empresas, ustedes las conocen, ¿cuánto es lo que llegan a facturar en un año? Consideran todas sus obras. No es ni la mitad de lo que vamos a invertir en un año. Por eso, como decía el señor, su presidente, pues aquí hay para todos. Es un proyecto que tiene que beneficiar a la industria mexicana fundamentalmente. Pero también, bueno, donde no seamos capaces, donde tengamos experiencias, bueno, pues trabajar con empresas internacionales, pero siempre buscando que estén aliadas con empresas mexicanas. Es la instrucción que tenemos del presidente de la República. Ya lo hicimos con el arquitecto maestro, ya lo hicimos con el ingeniero maestro, y espero que se siga haciendo en el caso de la construcción. Pero la verdad que estamos tranquilos, no es un problema de financiamiento, nos preocupa más, es un problema constructivo, de capacidad de respuesta de las empresas constructoras, de capacidad de respuesta nuestra para poder administrar un proyecto de esa dimensión. Yo creo que ahí es lo más delicado, más que la cuestión de financiamiento. Sí, gracias, Víctor Ortiz, del Colegio de Ingenieros. Gracias, Gustavo, por la invitación. Raúl, antes que nada, muy interesante tu plática. Hemos acompañado al proyecto como Colegio de Ingenieros desde la elección del arquitecto maestro. Nos es un honor para el colegio haber participado. Nos consta la transparencia con la cual se dio. Y también nos consta que, como en la parte proyecto, ha estado pugnando la dirección que en los proyectos participen empresas mexicanas. Lo acabas de decir, creemos que lo importante es también que en la construcción se dé eso mismo, y creo que es un momento en el cual la ingeniería mexicana y la industria de la construcción mexicana es un momento único para lograr un desarrollo que nos hace falta, que necesitamos. Hablo en conjunto como gremio, también soy parte de esta cámara con mi empresa, y de verdad yo creo que la única manera es sumarnos, pero con la venia de ustedes, para que cada empresa que participe, cuando menos tenga un grupo de 5 empresas mexicanas que le pueda apoyar y le pueda sacar adelante, porque al final creo que nos necesitamos todos. México necesita hacer crecer su ingeniería y su industria de la construcción para que realmente nos consolidemos. Muchas gracias, Raúl. ¿Tenemos alguna? Felipe Martínez, por favor. Gracias. Tengo dos preguntas, Raúl. La primera pregunta es, en relación con el costo del proyecto de movilidad y conectividad, ¿el mismo está dentro de los 170 mil? Sería la primera pregunta. La segunda es, si existe una participación administrativa en el presupuesto por parte del Edomex y del GDF, y si la hay, ¿dónde empieza y dónde termina? Sí, el proyecto de conectividad es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero evidentemente pues hemos tenido que trabajar con el gobierno del Estado de México y el gobierno del Distrito Federal, y con las concesionarias, porque las dos autopistas que limitan, digamos, nuestro polígono, son administradas por la iniciativa privada. Hemos tenido reuniones. Nosotros, aunque no es nuestra responsabilidad, es la Secretaría de, pero somos parte de la Secretaría, pero quien ha llevado todo el control ha sido la Secretaría a través de la Subsecretaría de Transporte y de la Subsecretaría de Infraestructura. Hemos hecho todo el análisis, hemos visto cómo resolver el problema, hemos platicado con las concesionarias, están dispuestas a ampliar sus autopistas, hemos hablado con el jefe de gobierno del Distrito Federal, con el gobernador del Estado de México. Pero normalmente cuando le dices tú al gobierno del Distrito Federal, al gobierno del Estado de México, bueno, necesitamos esto, te van a decir, no tenemos recursos, si nos dan recursos federales, hacemos las obras. Esas son las respuestas más del DF, y no es que estén, no tienen recursos, si les dicen, hay que hacer una línea más del metro, pues denme recursos y la hago, no hay ningún problema, pero si no me dan recursos, no tengo capacidad para hacer una línea más del metro. El gobierno del Estado, igual, le decimos, no hay que hacer metrobús, hay que hacer esto, pues si me dan recursos. Entonces, la figura que se ha buscado
es que la iniciativa privada tenga una gran participación. Ahora, estimamos que para el presente, la presente administración se requieren alrededor de 50 mil millones de pesos para vialidades, para nomás para vialidades. Pero esperamos que estas sean básicamente soportadas por la iniciativa privada. Realmente el gobierno federal, en los próximos años, no es sencillo dedicar 50 mil millones de pesos para todas esas obras. Eso nomás para vialidades. Y también para transporte público, pues es una línea del metro, ustedes saben, cuesta, digamos, nosotros tenemos estimado para conectar el aeropuerto son 22 mil millones de pesos más los trenes. Pues no es fácil que al gobierno del DF le digamos, constrúyete una línea y ya. Ahora, una experiencia que tenemos es que todos los aeropuertos que hemos visitado, y es una regla prácticamente universal, es que todos los aeropuertos tienen metro. Todos están conectados por metro. Entonces, eso nos obliga y además es indispensable llevar el metro. Y es uno de los grandes retos que tenemos. Cómo ponernos de acuerdo con el gobierno del Distrito Federal y con la Secretaría de Hacienda para que podamos construir el metro. Pero además tenemos que tomar decisiones ya en este momento, si vamos a tener tren, si vamos a tener metro, si vamos a tener metrobús que lleguen hasta allá, para ver cómo va a diseñar la terminal de acceso al edificio terminal, porque ese es responsabilidad de Foster. Ahora, la pregunta es de si en esos 169 mil millones no están contempladas nada de vialidades, no está comunicada nada de transporte. O sea, todo eso es adicional. Y por eso también hay que tomar en cuenta, este proyecto no nomás son ese volumen, es decir, el aeropuerto son 129 mil millones. Todas las obras que va a traer, imagínense, ahorita ya las empresas de carga ya están viendo dónde comprar terrenos, dónde construir, están dispuestas a invertir en la terminal de carga, porque es un gran negocio. Entonces, va a arrastrar a la industria de la construcción no nada más en los 129 mil millones, y realmente tendremos la capacidad todos de hacer ese gran proyecto en los tiempos acordados, porque de pronto vienen las autopistas, aunque los haga la iniciativa privada, bueno, pues las van a hacer constructoras, ¿no? Vienen el sistema de transporte, se requieren empresas de la construcción, la iniciativa privada se va a ir adquiriendo terrenos, tengan la certeza, y viendo cómo van a poner sus instalaciones, van a poner sus bodegas, las empresas de renta de autos, todo eso, y eso va a requerir, es un detonador extraordinario. Por eso les digo, realmente tenemos que coordinarnos todos, y por eso para mí me es excelente tener la relación con la Cámara de cómo vamos a poder lograr ese gran reto de ejercer tanto dinero en tan poco tiempo. No, es inédito, no, tú eres constructor, conoces muy bien las obras que se han hecho. Pues una obra de 30 mil millones, vamos a decir, una hidroeléctrica, se lleva 6, 8, 10 años. La línea del metro se llevó 6 años prácticamente, desde el proyecto, la línea 12, 6 años, 20 mil millones. Pero acá estamos hablando de 30 mil en un solo año, más todas las obras periféricas. Entonces, pues yo creo que para toda la industria mexicana va a haber un sinnúmero de oportunidades. Habrá grandes contratistas, pero no van a tener la capacidad, tendrán que tener infinidad de subcontratos. Y digo, hablamos del aeropuerto y todo lo demás, ¿quién lo va a hacer? Es un proyecto inédito y yo creo que saldrá adelante con el concurso, con las aportaciones, con la buena armonía de todos. Yo en especial he buscado tener a los mejores ingenieros en mi equipo, gente que tiene experiencia en construcción de lo más grande. Y bueno, se quedan paralizados en la magnitud de este proyecto porque nunca han construido un proyecto de estas dimensiones. Pero qué bueno que tenemos el apoyo de la Cámara, qué bueno que hay la cercanía con la Cámara, y yo creo que es un elemento fundamental para el éxito de este proyecto. Gracias. Sergio Gutiérrez, para servirle. Ingeniero González, tengo una duda en relación a todas las obras exteriores para el manejo de los escurrimientos que comentó usted que son responsabilidad de Conagua. ¿Todas esas obras las va a manejar, a licitar Conagua, y si también ahí va a haber posibilidad de inversión privada? Eso está en proceso licitatorio. Este año me parece que Conagua está invirtiendo, me parece que 9 mil millones de pesos este año en obras, pero ellos son los que licitan. Hay muchas obras que ahorita están en Compranet de Conagua, y nosotros no tenemos ahí ninguna responsabilidad. O sea, tenemos coordinación con ellos. Nos coordinamos porque, por ejemplo,
para los entronques, pues para diseñar un entronque, pues afectamos ahí sus obras de ellos. Entonces necesitamos ver cómo nos coordinamos, porque hacer un entronque, un trébol gigante, pues yo necesito que necesito tener la capacidad constructiva para hacerlo, y con agua dice, no, es que no puedes construir aquí porque aquí va este canal, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a... Entonces tenemos que coordinarnos, nos coordinamos mucho con ellos, pero la responsabilidad de las licitaciones, del proceso licitatorio, es de ellos, y ellos nos tienen que garantizar que en el 2018 no tendremos una gota de escurrimiento del exterior, y también que podemos desalojar el agua sin ningún problema, el agua de la precipitación pluvial del aeropuerto. Sí hay coordinación, pero es responsabilidad de Conagua. Para que tengan idea, se calcula en 24 mil millones de pesos las obras hidráulicas. Pero ahorita este año creo que es el cuando va a haber mayor derrama, este y el próximo año. Bueno, agradecemos enormemente la participación del ingeniero González Apaulaza. Sabemos que para él el tiempo es sagrado, me consta toda la carga de trabajo que tiene miles de reuniones todo el día. Agradecemos enormemente, Raúl, tu participación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta casa del constructor organizado. Y quiero también manifestarte que no solamente estamos aquí los que construimos, sino estamos la cadena productiva. Tenemos a un gran número de consultores, tenemos a muchos especialistas en mecánica de suelos, en pavimentos, terracerías, en ingeniería, diseño. Y como muy bien lo comentaste, Raúl, pocas empresas mexicanas han diseñado un aeropuerto como este, pero yo también quisiera decir que muy pocas empresas en el mundo han construido aeropuertos en los suelos en los que tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo considero que pues, si hay empresas extranjeras muy interesadas, pues se tendrán un gran interés en juntarse con nosotros para poder resolver los problemas cotidianos que tenemos nosotros en la construcción, como son los sindicatos, los transportistas, todos los temas de seguridad, medio ambiente, que bueno, pues son muy sui generis, que nosotros, pues, como constructores mexicanos, tenemos una gran experiencia. Seguiré el encargo que me ha hecho nuestro presidente, el licenciado Gustavo Arbayo, en continuar trabajando contigo muy de cerca, bueno, con el grupo aeroportal muy de cerca, pues para poder llegar a poder representar a nuestra industria de la construcción y que pues la industria mexicana, los constructores mexicanos, podamos estar partícipes en este proyecto tan importante para la industria, para el sector, para el país y para todos los usuarios del aeropuerto. Agradecemos también la presencia de todos ustedes y el gran interés que tuvieron para este desayuno. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, presidente. Gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Les comentamos que vamos a tener la presentación disponible en la página de CEMIC, la cual van a tener acceso a través de su NIP como afiliado. Gracias. Buen día.